voy a ver. Quédate, quédate un poco más, un poco más. Ahora vamos, ahora vamos. Para, para. Dale, dale, dale. No, vas a llorar. Por favor, dale. Venga, ahora ve. Dale, para. Matías. Para, para. ¿Qué puede ser un viernes a las 3 de la mañana? Por favor, te lo pido. Por favor. Por favor, atenderle a la puerta. No lo vas a hacer. No lo puedo atender a la puerta, mujer. ¿Qué te pasa? Pero no hagas una escena. Te lo pido, por favor. Anda al cuarto. Ahora voy. Está bien, me voy. Me voy. Ahora, ¿qué carajo quiere que venís al cuarto? Sí, por favor. Sí, a la mía, adelante. ¿En tu edificio? Para mi gusto, las torres estas son un poco altas. Estás muy mojado. ¿Me das el saco? ¿Te lo cuelgo? ¿Algo para tomar? ¿Un té, un café? Un trago me vendría bien. ¿Un trago bueno? Muy bien. Tengo un rico vino. ¿Whisky tenés? ¿Whisky? Sí. ¿Las cajas estas? Cami. En particular, usted ahora se le dio por el swing. Viste que todo tiene que ir rotando, no sé cómo es la situación, pero bueno, parece ser que todo tiene que esperar muy gusto. ¿Y vas a tu mujer ahora? Sí, en el cuarto durmiendo, sí. ¿Qué haces que no dormí con ella? Sí, acá me tenés. Un poco desorganizado. ¿Molesta si fumo? No, para nada. ¿Este está bien? Muy bien, eso. ¿Dónde sacaste ese gusto? Mi suegro. Regalo. Muy buen regalo. Creo que es muy bueno. Sí. Hace años que no veo una botella esta. Te tiene que querer mucho tu suegro para regalarte esto. Sí, en realidad no lo conocí. El viejo está muerto. Murió hace años. ¿Cómo te regaló el whisky muerto? Papá de Camille muere. Un bobazo. Y bueno, la madre le contó la historia. La familia de Camille tenía como una cuestión bastante particular, los varones. Uh-huh. Una línea, como un linaje, ¿no? Cuando entraba un varón nuevo que desposaba a alguna de sus hijas, le regalaban un whisky de estos. Sí, bueno, esto yo. O sea que compró whisky antes de conocer a... Sí, evidentemente la familia ya tiene. Sí, claro. Esto es como un... Está muy bien. Sí, 3 años ahí. No tomamos. Un adorno caro. Es un símbolo importante, tiene un significado importante. ¿Te parece que lo hablamos? ¿Estás seguro?
Sí, para que sí. ¿No te va a pegar tu mujer o algo así? No, se hizo para tomar. ¿Seguro? No, claro, adelante. Hago los honores entonces. Los honores a usted, adelante. Disfrutar. ¿Seguro? Sí, sí. La medida. ¿Dos? ¿Cuántas querés? No tengo la menor idea de cómo hacer whisky, así que usted dibuja, maestro. Una media. Si no te molesta, yo me sirvo dos, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno. Brindemos. Gracias por recibirme. Por favor. Un placer. Salud. Salud. Fuerte la lluvia. Che, te mando con amor. Te estás mandando, estás tosiendo, sí, está mal. Escuchalo. Olelo. Primero lo lees. Tiro, madera, el roble. Ahora, echame un poquitito como el vino. Y después, un traguito chiquitito, mejor los labios. Vamos a poner un poquito de agua para que se disipe más el olor. Sí, es verdad que esto es uno de los whiskies más caros. Es caro, sí. De los whiskies conocidos tradicionales es de los más caros, sí. No es una excentricidad, pero es un whisky muy caro. Además, esta botella ya no se produce. Esta, justo esta botella. Entonces, si la vendés hoy, vos la vendés hoy ahora, vas a ganar mucho más plata que si la compras nueva. Una botella de una nueva cosecha. Así. Pero debe estar la botella nueva de 2.500, 3.000 dólares. Por eso te decía que es un regalo importante. Uh-huh. Bueno, doctor, usted diga en qué puedo ser útil. No podía dormir. En realidad, yo no duermo mucho. No, para mí es perder el tiempo, ¿viste? Uh-huh. Y hoy no podía dormir y bueno, qué sé yo. Tenía ganas de pasear. Suele pasear a esta hora por la casa de sus empleados. Prefiero empleadas. ¿Vos? ¿Qué preferís? No, yo no paseo. Prefiero dormir, sí. Duermo. ¿Pero estás despierto? Es una noche particular. Te cagado, Matías. ¿Qué pasa? Esa es la verdad, estoy cagado. El colegio público no es bueno, no me gusta. Eso pasa. ¿Cuándo es la situación? El lunes. Hace dos semanas me llamaron, me citaron de un juzgado. A mí y a un actor, en realidad. Al actor, más que nada. Lo acompañé, por supuesto, porque tenía que verificar si su firma, que estaba en el poder de la cámara, era la misma. Era distinta a la firma que estaba en el acta de la audiencia en el juzgado. Entonces nos citaron para ver qué pasaba. Bueno, tipo dijo que era su firma, qué sé yo, hablamos antes, pero ahora toda esta cosa de colegio público me parece que es bastante parecido, es el mismo tipo de cuestión, con lo cual intuyo que algo raro está pasando. Y no me gusta. Pero, ¿qué te tiene muy preocupado? Oh. Tienes el mejor estudio de todo el país, o sea, yo creo que lo que te están haciendo es pincharte un poco para romperte las pelotas nada más. Es probable. Probable, pero el punto es que ¿vos sabés por qué tenemos el mejor estudio del país, ya que lo dijiste? Porque tenemos los mejores jugadores, los mejores abogados. No. Puede ser por vos, pero o por mí, quizás. Pero no es eso. Lo que pasa es que tenemos la pija más grande. ¿Me entendés? Correcto. ¿Sabes por qué? Porque todos los clientes, todos los tipos que se accidentan, vienen a parar con nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque con nosotros siempre cobran. Tenemos todo armado, el sistema. Accidente, pericia médica, acuerdo. Accidente, pericia médica, acuerdo. Lo más parecido que hay una pizzería, ¿me entendés? Y eso es porque las aseguradoras siempre pagan. Y como las aseguradoras siempre pagan,
nosotros cobramos. Los que se accidenten también, y así. El punto es que se dieron cuenta que estamos facturando demasiado. Pero no sé, el flujo de dinero es muy grande. O sea, la cantidad de guita que le dan las empresas es enorme. ¿Cuál sería? No, decía que las empresas pagan mucho por el servicio y que está bien que los trabajadores se lleven sus indemnizaciones. ¿Sabes lo que pasa? Si nosotros nos tuviéramos metido, las aseguradoras cobrarían más. ¿Sí? Entonces, se hartaron un poquito las pelotas y tienen la cabeza de... Y encima fueron a parar a ese colegio puto de mierda, que están calientes porque mi presidente de 4 años, quise cambiar un montón de cosas y no le gustó nada. ¿Me seguís? Sí, sí. Perfectamente. Perfectamente. Bien. ¿Por qué hiciste abogados? Para defender los derechos de la gente, para hacer lo correcto. Qué moralista. Me parece muy bien. ¿Me has acordado de mi papá? Mi hijo era como vos. Un bicho de escritorio. Le gustaba tener sentencias, no arreglar pleitos, tener sentencias. A favor, muchas, muchas, muchas. Esperaba y esperaba y esperaba, pero de guita nada. Yo quise ser abogado por la guita. ¿Entendés? Y la mejor manera de hacer guita, la entendí cuando mi viejo se murió. Cuando mi viejo se murió, fue después del 2001. Y el país era un caos. Podías ganar 70 millones de juicios, pero no ibas a cobrar una mierda porque todas las empresas quebraban. ¿Entendés? No había un puto peso. Entonces un día me crucé con este tipo y me dice que él tenía varios casos, varios accidentes, que podía empezar, que me pasaba un flujo de clientes importante y que íbamos, íbamos. Y bueno, yo empecé con eso. Y de repente, un día para el otro, empezó a fluir. Empezó a funcionar. Y cambié toda la estructura del estudio y la viré para que hagamos accidentes. Va, y entonces, sí, seguir mucho tiempo, quitar mucho. Y empezó a funcionar. Y a crecer, y otra vez el estudio, ¿veriste? Se convirtió en el mejor estudio, como vos decís. Pero parece que no quieren compartir la torta algunos. ¿Te tenés a Gabriel Furman? Furman, no. No, no lo tengo. ¿Quién es? Es el tipo que siempre, o muchas veces por lo menos, lo recibiste. En el estudio, estuviste con él en mi oficina, esperándome a mí. Ese tipo lo cagó. Ese tipo lo agarraron. Botoneó y me están siguiendo porque dijo cosas que no tendría que haber dicho. Entonces, ahí está el problema. El lunes hay que ir y tirarle los perros a él. Bien. Me parece que te estás haciendo un poco... ¿Qué estoy haciendo qué? Como que te estás metiendo mucha presión sin sentido. Yo pienso, digo. Quizá el lunes tenés que ir y simplemente declarar que no tenés más puta idea de lo que pasa. No sé, por ahí puedes simplemente decir que uno de los cadetes, de los pendejos estos que están y que nos llevan todos los papeles, estuvieron esperando a los actores, hacía la hora de entregar las cosas y se puso nervioso el pendejo que le iban a echar a un garabato, como suele pasar. Sí. Está muy bien. Si le pegamos un boleo en el orto, le ponen una multa y se acabó. Sí, sirve eso. 2 días, 3 días, está perfecto. Sí. Tenemos que echar algo así y después van a seguir, porque no quieren a un pelotudito. ¿Pero cuántos casos hay? 2, 3, 4. No te importa cuántos casos hay. Hay un montón de accidentes que van a parar las comisiones médicas, que los examinan y que le dan alta sin incapacidad. Todos esos accidentes los iniciamos igual. Me chupo un huevo. Si el cliente se entera, si no se entera. Una vez que ya arrancó, le decimos lo que le tenemos que decir. Que va a haber una pericia y que van a cobrar. Y cuando la gente escucha que va a cobrar, se calla la boquita y sigue adelante. Si a todo el mundo le gusta la plata. Ese es el punto.
Entonces, lo que tenemos que hacer es el lunes ir y darles a alguien que haya podido tener una lista de residentes. ¿Me seguís? Sí, sí. Ese es el punto. ¿Y qué pensás? ¿Qué pensás? ¿En quién pensás? Un abogado. Alguien de confianza. Ajá. Buen abogado. ¿Te dije alguna vez que vos sos la persona en la que más confío del estudio? Que te veo muy parecido a mí. Tenía la misma mirada que vos cuando empecé. Me los quería comer a todos crudos. Eso es buenísimo. Porque eso no te para más. Nunca. Y de eso se trata. Si vos aceptás hacer esto por mí, primero que yo te banco en el estudio, no te voy a despedir. Vos seguís al lado mío, haciendo lo que vos quieras. Y además, te doy $1,000,000. Todo para vos. Se te acaban los problemas. Todo. Querido. No puedo. No pensaste nada. No, no puedo. ¿Sabes lo que es esa cantidad de plata? ¿Da miedo? No pasa nada. Me van a revocar la matrícula. ¿Cuánto tiempo? Ese colegio público de abogados. No voy a poder litigar. Disculpas públicas, hacemos una conferencia de tirar los perros a Furman. Él te lo ofreció. No, Nicolás. Te dio plata por hacerlo, dijo. Yo estoy bien, mano. No, Nicolás. Escuchame una cosa. Yo te protejo. Te quedas en el estudio. 2 años, 3 años, que no vayas a litigar. ¿Qué carajo te importa? ¿Qué quieres ir a audiencias toda tu vida? A escuchar como un colectivero las piernas se le calentaban al lado. En el asiento de conductor, no, Nicolás, le salían bares, es un pelotudo que se le... No, yo lo sé, no, es que no soy como... ¿Entonces? Vos, Nicolás, no soy como vos. Por eso, justamente por eso. Buenas noches. Buenas noches. ¿La despertamos, señorita? No, no estaba durmiendo. Te estaba esperando. ¿De qué hablaban? De trabajo. Perdón, no sé que sea inoportuno, pero... Bueno, ¿te convidamos un whisky? ¿Por qué abrieron esta botella? Te entiendo. Ese regalo de tu padre. Lo que pasa es que yo estoy muy mal y necesitaba un trago y lo convencí a Matías de que lo hiciera, pero... igual, íbamos a poner una copa nada más y te íbamos a decir que querías participar, ¿no? ¿Más whisky ahora? Entiendo que están haciendo acá, hablando de trabajo, un viernes a las 3 de la mañana. Una situación delicada en el estudio. Sí. ¿Y que no podía esperar? No. ¿Y qué es lo que no podía esperar? Contame, contame. No tengo problema. En tu mujer confío plenamente, tanto como en vos. Nicolás me está ofreciendo plata. Mucho. Mucho. ¿Y qué es lo que hay que pensar? Las consecuencias. ¿Qué es algo ilegal? No sé qué te gusta tu marido, pero nosotros cosas ilegales no hacemos. Porque son abogados, a eso se dedican. Sí. ¿Cuervos o no? No todos. Qué concepto feo que tiene de tu profesión tu mujer. Para que sepa algo, señorita, lo que nosotros hacemos, alguien lo tiene que hacer. ¿Cuervos? En algún momento, tarde o temprano, siempre vamos a hacer algo que dañe a alguien. Que no nos guste, que le haga daño a los que más queremos. Siempre intentaremos alguna trampita, algún sheite para conseguir algo a cambio, algo importante, un rédito, un beneficio. ¿Sí? Entonces, ahí aparecemos nosotros. O sea que lo que vos estás diciendo es que cada uno haga lo que quiera. No. Vale todo. Total, alguien en algún momento va a tener un gesto de enorme dignidad. Exacto. Ese es el punto. ¿Así de fácil justificás la delincuencia? Me dice delincuente. ¿Vas a permitir que te diga delincuente tu mujer? No, señorita. Nosotros somos personas mundanas, como todos los demás.
Y aún así, podemos distinguir entre el bien y el mal. Lo que pasa es que en este país, toda la puta clase media burguesa considera que la moral y las buenas costumbres tienen que estar alineadas con esa pelotudez de la moral judío-cristiana en la cual el bien y el mal se divide por una línea muy delgada. Pero el punto es que cuando estás ahí, y cuando ustedes se la pasan quejándose de que el gobierno es corrupto, de que aquel se va con una mina por atrás, que le mienta a la mujer, que mi papá cuando era chico me hacía daño, no estaba conmigo, no me cuidaba. El punto es que si vos hubieras estado en ese mismo lugar, en el mismo instante, en el que, por pasarte un poquitito, podías satisfacer tu deseo para siempre, harías exactamente lo mismo. Vos, él, yo, cualquiera. Porque somos personas, no somos robots. Y nuestras gestas valen justamente por ser así de débiles. Mucho más. ¿O no? ¿De baño? ¿Cómo ando? En el pasillo al fondo. Muchas gracias, doctor. No se anda con vueltas, es un tipo jodido. Tiene mucho poder. Camil me está ofreciendo un palo verde. Pero eso alcanza para que nos vayamos, para que hagamos todo lo que queremos hacer. Sí, pero ¿vos te crees que cualquiera ofrece un palo verde por nada? Bueno, ¿y cuál es el riesgo? No sé, tengo que pensarlo, tengo que entender qué me está ofreciendo. Así a primera vista parece todo muy lindo, pero no, no es un para todo. No, no, está bien. Lo que pasa es que... Necesito un poco de tiempo. Está bien. Me está presionando y quiero un sí ahora. Me está presionando para que ahora le responda. Te pido, por favor, si me puedes ayudar. Para que de alguna manera encontremos juntos... Que me dé un tiempo. Sí. Yo te ayudo. Si tengo para... Necesito ver... Mañana estudiarlo, nada más un poco. Bueno. Tengo que ver qué es lo que pretendes. Sí, 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 yo te ayudo. Estamos juntos. Si lo logramos, nos vamos a la mierda. Sí, ya sé, ya sé. Por supuesto, sí. Lindo baño. De color. ¿Qué, jazmín? Sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo llevan la vida de casados? Perdón. Es una pregunta típica. Son felices, se miman, cogen, ese tipo de cosas. Sí, estamos muy bien, la verdad. Sí, gracias. ¿Viste? Por preguntar. ¿Verdad? Y tenemos relaciones bastante seguido, excepto cuando nos interrumpen. Ah, ya entendí. Estaban en el medio de... Les pido mil disculpas. Tengo una idea. ¿Por qué no van? Siguen, terminan lo que estaban haciendo. Yo espero acá, me tomo un whisky, no tengo ningún problema. Vos podés pensar, podés relajarte. Y me decís si te sumás a este proyecto o no. No, doctor, no. Imposible, no. No podría hacerlo con usted de este lado, ¿no? Bueno, voy, miro, o me sumo, no tengo problema. No, gracias. No me interesa. Tuye, si a vos no te interesa, yo te juro que me quedo acá. No pasa nada. Ningún problema. ¿Por qué querés que Matías te ayude? Ay, ¿tenés ganas de hablar de eso? ¿Realmente? Sí, realmente, ya tengo ganas. Ya se lo dije a él. Se lo digo a tu mujer otra vez. No tengo ningún problema. Es así. El señor es el mejor abogado que tenemos. Probablemente sea de los mejores abogados que hay en esta ciudad. Y además, es una persona de mucha valía. Es una persona de mucha confianza para mí. Y por otra parte, creo que me debe muchísimo. Suena extorsión. Suena aburrida esta conversación. A eso sí. No me gusta que fumen en mi casa. Está bien. Pero te juro que me tiene muy nervioso todo el trabajo y yo me relajo cuando fumo y me fumo uno solo y no me fumo ninguno más. Palabra de honor. Gracias.
¿Ustedes? ¿Cómo se relajan? Yo fumo, como whisky. O cualquier aguardiente disponible. ¿Ustedes? Yo nada en particular. Nada en particular. Yo cocino. No muy seguido. Por eso, claro. Se relaja cuando cocina. Cocino, claro. Hago algo elaborado, algo con lo que pueda estar mucho tiempo. Es un momento para conectarme conmigo mismo. Está muy bien. ¿Y cuál es tu especialidad? Musaka. Musaka. ¿Y eso? Es un plato armenio. Plato armenio. Sí. Es muy rico, pero tarda bastante y se ensucia todo. ¿En qué consiste? Es una lasaña de berenjenas. Armenio árabe. Muy sabrosa. Quesito. Tomate. Sí, es una delicia. ¿Suena bien? ¿Algún día podría probarla? Sí. Claro, por supuesto. Sería un gusto. Pone fecha. La semana que viene. Bueno, estoy disponible. Voy a venir más temprano. Más temprano sería bueno, sí. Traigo un vino, lo que ustedes quieran. Será bienvenido. Bueno. ¿Y vos? No, yo no cocino. ¿No? No. ¿Vicios, por ejemplo? No, la verdad que no. Estoy limpio. Señorita, ¿esa risa es porque tiene vicios que no cuenta? Si los tengo, no te los diría. Secretos en reunión, mala educación. Libros. Libros. ¿Libros? ¿Sí? ¿Lees? ¿Qué lees? ¿La ley de contrato de trabajo, el código penal? No, eso ya me lo sé de memoria, no hace falta que lo lea de nuevo. Literatura universal. ¿Qué fue lo último que leíste? La identidad de Kundera. La identidad. Uh-huh. ¿Y? Bien rápido, muchas imágenes, un libro, ¿no? Una pareja de muchos años. Lo leí, sí. Digo, ¿te sentiste identificado? Eso pasa con la literatura. No, ¿por qué? Es verdad. Que yo no sé, tu mujer no es una señora grande, no se siente fea, calculo. Pero no sé, quizás vos le escribís cartitas sexuales a escondidas, en esta cárcel, dejar. Bueno, eso me encantaría. No te gustaría. Perdieron un hijo, son infelices. Bueno. Entonces tendría que buscar otro personaje de la literatura. Uh-huh. ¿Cuál? Podría ser Nadine, de los mandarines. Sí. Un intelectual. Hija de Simón de Beauvoir, Jean Paul Sartre. Está acá dando vueltas, muy bien. Muy ¿ustedes? Bien. Es difícil. A mí me gustan los americanos, no me gusta la literatura europea, me gustan más los americanos, qué sé yo. Carver, pero no. Yo sería, en realidad, Chinaski sería. Ese sí me gustaría saber. Bukowski. Sí, tiene sentido. ¿Por qué? Digo, los dos son unos borrachos de mierda, hablan boludeces. Está muy bien, ¿ves? Te relajas, ¿ves? El humor te relaja. ¿Y sabes qué me interesa también de Bukowski? A mí, como a Chinaski, me gusta mucho, ¿eh? Coger al heredero. Porque tiene algo muy interesante esto de que te estén mirando cuando estás entrándole a alguien, ¿no? Sentir que alguien quiere estar en tu lugar. Eso está muy bueno. Deberían probarlo. ¿Ustedes cogen al aire libre? Es bueno, ¿eh? Es terapéutico. No, no. ¿No? En privado, sí. Muy bien. ¿Saben de dónde viene la palabra coger? ¿No? Bueno, es una historia muy antigua, va, no tanto. Cayeron acá, bajaron del barco con unas ganas bárbaras de entrarle a cualquier cosa que se moviera por ahí. Anciana, niña, adolescente, mujer adulta, lo que sea. Entonces, las agarraron, de ahí, ¿no? Coger en español es agarrar, y las violaron con fuerza, con mucha fuerza, las poseyeron. Y de eso se trata, de ahí viene el término. Uh-huh. Ese coger, que era agarrar, terminó ligado a este acto de posesión infinita que es el sexo. Muy claro, ¿no? Muy
Así es, están horribles. Sí, sí. Eso es porque ustedes, los hombres, cuando cogen, solo piensan en ese momento como un acto de posesión. Sí, claro, no tienen ni idea de lo que es el placer sexual. ¿Sí, vos lo decís? Sí. Una feminazi con nosotros feminazi, acá. Feminazi, feminazi, qué término de mierda. Bueno, es un chiste. ¿No te gusta el amor? Es así, son muy simples. Para ustedes es abrir las piernas, la meto, acabo y que la mujer no vaya a tardar mucho porque no saben dónde meterse. ¿Qué quieres decir, Camil? Quiero decir esto que estoy diciendo. A ver, ustedes no pueden pensar en otra cosa en ese momento que no sea en su pija. Lo que ustedes necesitan es poseer, es tener. Estás siendo muy agresiva, Camil. ¿Qué te pasa? ¿Qué agresiva? Estoy siendo realista. A ver, ¿para qué? ¿Qué me quieres decir? Decímelo en la cara. ¿Qué me quieres decir? Escúchame, me estás haciendo sentir muy incómodo. ¿Por qué me estás gritando? Está mi jefe acá. ¿Qué quieres decir? Pero estoy haciendo una... A ver, ¿para qué existen las putas? Me estoy equivocando. ¿Quién va de puta? O sea, no voy de puta. No todos los hombres van de puta. Necesitan tener lo que tengan que pagar. Yo no te poseo. Escúchame, ¿qué te pasa? Tranquilo. ¿Qué pasa, chicos? Yo soy especialista en derecho laboral, no en derecho civil, ¿eh? No voy a llevar adelante la causa de su divorcio. Les pido por favor. Pido por favor, cálmense, escuchen la música. Bueno, bailan un poquito y se relajan. Yo no sé bailar. ¿Cómo no vas a saber bailar? No, es que no sabe, no le gusta bailar. No es que no me gusta, no me sale, soy un poco duro. ¿Qué pasa? No te gusta, nunca querés bailar. A ver. Tengo una idea conciliadora para todos. Yo soy un gran bailarín. Puedo, si me permitís, bailar con tu mujer. Mira. Y te muestro cómo es y te doy una clase. ¿Puedo? Muchas gracias. Señorita. Señora, discúlpeme. Cortaremos cuando llueve. ¿Y pasa seguido? Sí, pasa todo el tiempo. Es un edificio de mierda. Acompáñase a la cocina a buscar unas velas, por favor. Sí.
alcanza la plata que te ofrezco, quizás querés más. Hola. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Puchera, se inundó el auto, lo tengo hecho una laguna. Tengo que bajar a subir el auto porque esta puta que lo parió. ¿Y mi auto? ¿Estará bien? Tu auto está en la calle, no está en la cochera. Bueno, no, en la cochera. ¡Ey! ¡Fijate mi auto! ¿Por qué no aprovechás y bajás conmigo? ¿Por qué no? ¿Querés que te vas a ayudar? Te vas a ayudar, pero... No, no, puedo solo. Dejá. Bueno. Cochera. Parece que no drena el agua o algo así. Sí, escuché. El auto está. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ey, Camil, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, nada, soy una estúpida, nada más. ¿Querés que te ayude? No, no hace falta. Dejá, pará un poco. Ay. A ver si te lastimas, Elsie. Bueno, ven. A ver. No, no tenés nada. Está bien. Que estoy cansada. Obvio, es tarde. Sí, ya es tarde. Quizás un trago. No. ¿Toma un trago? No, no. ¿Cuál quieres? Me iba a hacer un té. Bueno, tómate un trago. ¿Cuál quieres? ¿Brindamos? ¿Vuelve Matías? Salud. Oh. ¿Te gusta, no? Sí. Padre, te lo regalo y no te terminó gustando. Me gusta, es fuerte. ¿Sabes qué me gustaría? Que Matías se quede encerrado un buen tiempo abajo. ¿Por qué te casaste? Porque lo amo. ¿Cuánto más? Lo suficiente como para haberme casado. Nicolás, es tarde, andate, por favor. Ya está. Andate. Ponete. No. ¿Qué haces? Pongo el saco. Sí, pero estaría bueno que te vayas. Sí. Para. Shh. No, para. No, pará. ¿Qué haces?
¡Ay! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A mi cuarto. ¿Qué? Quédate acá. ¿Quieres que me vaya? Sí. Convencer. ¿Quieres que me vaya? Sí. Sí. Me estás lastimando. Bueno, convencer. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Bien, Opago. Termino de pagar el puto auto y ya lo tengo inundado. Sí, este edificio, ¿viste? ¿Y mi auto? Tu auto no lo vi. Tu auto está bien. Lo que está inundado es la cochera. ¿Camille dónde está? En el cuarto. Tranquilo, ¿eh? Llamaron a un tipo que venga con una bomba para ver si pueden sacar el agua. Escuchame, ¿por qué no te vas, Nicolás? De verdad, ha sido un día muy largo para mí. De verdad, no estoy bien. Me doy cuenta. ¿Me vas a robar el auto? ¿O me vas a devolver la llave? Pues no me puedo ir, si no. Te parió. Oh, ahí lo tenés. Está bien, me voy. Un puchito más y me voy. Lo que pasa es que sería más fácil irme. Si vos tomás la decisión adecuada. ¿Me entendés? Disculpame, no te puedo ayudar. Error. Mala respuesta. Pensar un poquito mejor, de verdad. Porque no estaba bueno en este barrio de mierda, careta. Donde nadie tiene los huevos para hacer lo que tiene que hacer. ¿Entendés? Este barrio de mierda, cuando hay un problemita, todo se pone feo, sucio. ¿Entendés? Deberías pensarlo un poquito mejor. Porque además, la persona que te está pidiendo que hagas algo por él es la persona que te da de comer. La persona que te permite tener esta casa, que es verdad, es una mierda. Bueno, por eso te ofrezco tener una mejor. Y a cambio te estoy pidiendo algo muy sencillo. Un favorcito. Algo fácil. Algo que yo hago por vos. Cuando vos llegaste de ese pueblito de mierda al que venís, dijiste que te querías comer a todo Tribunales. Que no ibas a parar hasta ser el mejor. Bueno, acá está la oportunidad de ser el mejor. De ser aquel que soñaste ser toda tu vida. No, el que baja la... al subsuelo. A meter las patitas en el agua. Ahora te propongo que saques las patitas de la mierda, del agua sucia. ¿Entendés? Un favorcito, lealtad. Eso te estoy pidiendo, la misma que le juraste a tu mujer cuando te casaste con ella, ¿no? La misma, esa que versa hasta que la muerte nos separe. Porque vos amás a tu mujer, ¿no? Sí. ¿Cuánto? La pregunta. ¿Cuánto la más? ¿La más que ser abogado? ¿La más que comerte ese versito de que sos un buen tipo, de que sos correcto, de que sos... aquel que trabaja por los derechos de la gente?
Porque cuando yo llego a la oficina y mi secretario está y pregunto dónde está, me dicen que se puede hacer un trámite. Y parece que no, porque yo escucho por los pasillos que alguien se la está agarchando. Y está bien, ¿eh? No me quejo porque la contratamos para eso, para que se la coja. Por eso anda con esa minifaldita mostrando el orto. Le está pidiendo a gritos. Y la verdad que a mí no me ofende para nada que seamos compañeros de leche. Pero para nada, ¿eh? Me encanta compartir eso con vos. Me parece maravilloso, es un gesto de fraternidad. ¿Qué pasa? No me mirás porque estoy hablando fuerte. No, es eso. Tenés miedo que tu mujer se entere. No te preocupes, vas por la voz. Te lo digo más en secreto. Y te pregunto una vez más. ¿Cuánto amas a tu mujer? ¿La amas más que a tu profesión? ¿La amas más que a todo ese concepto que tenés creado de que sos un buen tipo? Todo el mundo se da cuenta, ¿eh? Todos lo saben, que te la garchas, que le das duro en el baño. Está muy bien, ¿eh? Coge lindo. Anita, coge lindo. Nicolás. ¿Sí? Discúlpame, no te puedo ayudar. Te invito a que te vayas de mi casa. No acepto la invitación, doctor. Ya te pregunté cuánto querés. Quizás es que alguien te ofrece más. ¿Es eso? ¿Eh? Conocé dónde está la salida. Chupa un huevo. ¿Dónde está la salida? ¿Sabes qué? Hasta esta noche pensé que eras un buen tipo, pero sos un hijo de mil puta. Yo pensé que vos eras leal. Parece que me equivoqué, ¿no? Te vas por las buenas. Nicolás. Te acompaño que no te vas. No me toques. No me toques porque te voy a demandar. Nicolás, estás en mi casa. ¿Te vas, hijo de puta? ¡Puta! Escuchame una cosa, hijo de puta. El lunes vas a ir a jugar y vas a desolarme, hijo de lo que hiciste. Y me voy a... Te voy a matar. Y me voy a coger tu boca de la y me voy a hacer todo lo que se puede. Reventado, ¿sabes? Y vos sos un pelotudo. Te perdés la oportunidad de tu vida porque pensás que tenés principio. ¿Por qué no le contás todo lo que hacés, cagón? ¿Por qué no le contás toda la plata que te llevás en vez de hacerte el bueno? En vez de hacerte el santito. ¿Qué haces, ¿Qué vas a hacer? ¡Decí algo! ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar, ¿Me van a matar?
Y seguro que lo harían. Con tal de no decir nunca la verdad, estoy seguro que lo harían. ¿Qué estabas haciendo allá? ¿Eh? ¿Por qué te fuiste y no te quedaste? ¿Y vos por qué? Siempre, siempre te quedaste callado cuando agarraste platita. ¿Eh? Nunca te preguntaste por qué. ¿Te gusta vivir acá, pelotudo? ¿Eh? ¡Andate, Nicolás! Me voy, no se preocupen. Si yo no necesito a ustedes. Es al revés. Es al revés. Qué bien. Qué buen tipo que sos. Un gran abogado. Un gran abogado. Está muy bien. Antes, me gustaría que veas lo buen tipo que es tu marido. Lo bien que hace su trabajo. ¿Qué pasa? Andate. Dale. Andate. Te clava. Andate, hijo de puta. Dale, clava. Andate porque te cago matando, hijo de mil puta. Andate. Dale. No te olvides mirarlo. No se olviden. Ahí tenés a tu marido, fíjate qué dijo. No, no le hagas caso. ¿Qué es eso? Te digo que no es nada, que no le hagas caso. No hace falta que lo mires. ¿Que vea qué? Que no hace falta que mires lo que te dejó, que no es nada, que es una mierda, no es nada, es un hijo de puta. No hace falta que lo mires, que vea qué, Matías. ¿Qué es lo que dejó? Dijiste no hace falta que lo mires. Dijiste no hace falta que lo mires. Entonces, ¿qué significa? Ahí hay algo. Que no hace falta que mires ese puto pendrive. No hace falta. ¿Por qué? Porque te metí los cuernos, te cagué. Perdóname. Pero no quiero que mires esa mierda. Es solamente una mierda que me mandé. Una cagada. Ya está, no lo mires. No hace falta. No hace falta. Te digo todo lo que necesites saber. No hace falta. Decime todo, la puta madre. Decime todo. Tiene que venir este flaco. Para que vos me digas qué me tenés que decir. Perdón, ¿con quién? ¿Cuándo? No, no importa con quién, perdóname, no sé, no sé cómo pasó. Es una reventada en la oficina, perdóname. Ya está. ¿Es una compañera tuya? Ya está, no importa, ya está, perdóname, ya está, por favor. ¡Necesito saber! ¡Ya está! ¡Ya está! Está para vos, no está para mí, me acabo de enterar. ¿Qué más tengo que saber? No estamos bien. No, mujer, ya está, no lo mires. No hace falta, te lo pido por favor. No hace falta. Sí, no me vuelvas a agarrar así, Matías. Voy a ver esa. Escúchame, ¿lo quieres ver? Andate a la puta que te parió. Míralo, dale, míralo. Obvio que no. Te quieres dar el gusto, míralo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por ¿qué es eso? Escuchame reventando la puta. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Ah?
¡Ah! ¡Vos me vas a dar clase de moral a mí! ¡Vos me vas a... ¡Pero qué me pegas! ¡Estás loca! ¡Estupidez! ¿Estupidez de qué? ¿De qué? ¿Qué hacemos ahora? Escúchame, ¿qué mierda hacemos ahora? ¡Deja de lastimarme! ¡Y vos no me lastimás a mí! ¡Ah, no me lastimás a mí! ¡No me juras! ¡Cómo mierda salimos de esto! ¡Idiota! ¡La puta que te parió! ¡Yo, idiota! ¿Y vos qué sos? ¡Reventad, hija de puta! No sé cómo salimos, yo me voy a la mierda. Sos un sorete, sos lo que sos. Thank you.
Matías, espera ahí.